llegó el gobierno a Michoacán para intentar pacificar esta región de la que se apoderaron los narcotraficantes y negociar la retirada de los grupos de autodefensas. Las fuerzas federales fueron desplegadas en Uruapán, Mújica y Apatzingán, feudo de los carteles de los Caballeros Templarios, contra el que el año pasado decidieron alzarse en armas las autodefensas. Pero varios vecinos armados renuncian a abandonar su actividad. Al menos dos de ellos murieron en enfrentamientos con las fuerzas del orden entre el lunes y el martes. Las autodefensas aseguran que hubo cuatro muertos, entre ellos una niña, y tienen el respaldo de los habitantes. El pueblo es el que decide, a partir de ayer el pueblo se mostró ya. El pueblo de Mújica estaba temeroso y apenas el pueblo de Mújica ayer salió en la noche. Salió y se enfrentó a lo mejor no en buena forma con la gente que quería desarmar a los autodefensas. Les vuelvo a repetir, la gente se siente a gusto ahorita con la autodefensa. Pues no, nada más lo digo yo, aquí está la gente presente y lo está diciendo, ¿sí? Ellos nos han apoyado y nos han demostrado, y claro, con su propia muerte, porque han muerto varios de ellos en varias comunidades. Entonces no es nada más mi voz, sino la voz del pueblo que está aquí presente. El gobierno había sido muy criticado por tolerar el avance de estos grupos de vecinos equipados con armas de alto poder no autorizadas por la ley. Tanto el gobierno como los autodefensas niegan cualquier colaboración, algo demostrado por los mortíferos choques que hubo en las últimas horas.